El Supremo podrá llevar la amnistía a la Unión Europea si pasa por Conde Pumpido. Otra bomba de relojería contra Pedro Sánchez. Porque si Pedro Sánchez se creía que la amnistía iba a taparla a Pumpido, ojo que directamente el Supremo puede llevarla antes que el Tribunal Constitucional diga algo a Europa. Tenemos al otro lado de Sky a nuestro catedrático de Derecho Constitucional, el señor Ortega. ¿Cómo está usted? Don Jesús, muy buenas noches. Encantado de estar con ustedes. Muy buenas noches. ¿Qué supone esto para poder tumbar la ley de amnistía? Que haya una vía, incluso antes de que el Tribunal Constitucional diga nada, para que esto llegue a Europa desde un punto de vista jurídico y pueda también tumbárselo. Imagínese que Europa responde antes que el Constitucional, y el Constitucional dice que la amnistía es legal y la Unión Europea dice, el Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea dice que va en contra del Tratado de la Unión. Bueno, el Tribunal Constitucional, en este caso sería la cuestión de inconstitucionalidad regulada en el artículo 163 de la Constitución, lo tienen que activar un órgano jurisdiccional. Si no se activa, lógicamente el Tribunal Constitucional no se pronuncia. Pero si existe la vía, creo que lo comentamos ya hace algunas semanas, don Jesús, si existe la vía que se utiliza con frecuencia de la cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, cuando los órganos jurisdiccionales creen que puede afectar al derecho comunitario, al derecho de la Unión. Y en este caso parece bastante evidente porque el artículo 2 del Tratado de la Unión Europea tiene como principio básico el Estado de Derecho. Por lo tanto, es un camino que probablemente se ande. Es bastante posible. Y yo creo que queda una batalla larga. Jurídicamente y procedimentalmente queda una batalla larga con el tema de la ley de amnistía. Y yo más o menos soy optimista. Yo creo que soy optimista porque al final al Estado de Derecho no se le vence con tanta facilidad. No se le vence con tanta facilidad. Don David, pues lógicamente el Estado de Derecho no se le vence con tanta facilidad. Y hemos visto, ahora mismo se ha salido publicado, que la Comisión Europea va a examinar la amnistía por medio de esa comisión de Venecia, que es un órgano dependiente de la comisión. Le voy a hacer la misma pregunta que todos los compañeros. Si la comisión directamente dice que la amnistía no se ajusta a la normativa europea, ¿estaría acabada la legislatura del señor Sánchez? Vamos a ver, la comisión de Venecia pertenece al Consejo de Europa, que es diferente a la Unión Europea. Si yo no recuerdo mal, nace de el Consejo de Europa, nace del Tratado de Londres de 1949 y es el órgano político más antiguo de Europa, incluso anterior a la Unión Europea. Y la Comisión de Venecia es un órgano consultivo, es un órgano de mucho prestigio, sobre todo a partir de la década de los 90, y es consultado, pero no tiene ningún tipo de jurisdicción la Comisión de Venecia. Es un órgano de prestigio que se le consulta, sus dictámenes son importantes, son influyentes en temas de derechos humanos, en temas de sistemas electorales, en defensa de la democracia, pero es un órgano consultivo. Pero bueno, es un órgano consultivo que depende de la Comisión, ¿no? No, depende del Consejo de Europa. Consejo de Europa. Pero si este órgano dijera directamente que se vulnera los derechos de la Unión, ¿cómo Sánchez puede seguir con la tramitación de una ley que de primeras ya tiene ese informe encima de la mesa que le da un auténtico golpe final, ¿no? Bueno, yo creo que lamentablemente, muy lamentablemente, Pedro Sánchez está demostrando que no hace demasiado caso a los órganos consultivos. También tenemos, creo que es el artículo 104 de la Constitución Española, que regula el Consejo de Estado, que también es un órgano consultivo y que se activará, si no recuerdo mal, en el Senado. Por lo que sabemos, el Senado activará también estos órganos consultivos. Y yo mucho me temo que, dado los antecedentes del presidente del Gobierno, pues atenderá poco a los órganos consultivos. En cualquier caso,
Don Jesús, yo insisto, yo confío plenamente en el Estado de Derecho. España, a pesar de todos los pesares, es un país democrático fuerte. La Unión Europea es la región más potente desde el punto de vista de los derechos fundamentales, de la separación de poderes. Y yo creo que esta batalla Pedro Sánchez la va a perder. Y te lo digo ya un 17 de diciembre, ya veremos qué pasa, pero es que esta batalla no la puede ganar. Esta batalla no la puede ganar porque no se puede jugar con el Estado de Derecho. Y como yo siempre digo, fuera del Estado de Derecho... Un 17 de diciembre, no, un 18 de diciembre. Bueno, ¿18 de diciembre ya? Sí, ya estamos. Bueno, ya, todo el día ha sido 18, Sí, además, para mí fecha importante, el 18 de diciembre para mí es fecha importante. Sí, pues es verdad, 18 de diciembre. Pues bueno, un 18 de diciembre, don Jesús, y yo creo, insisto, que el Poder Ejecutivo, y además por principio, un Poder Ejecutivo no puede ganar una batalla al Poder Judicial. Es que esto es el ABC de la democracia. Un Poder Ejecutivo no puede ganar una batalla al Poder Judicial. Porque si gana la batalla al Poder Ejecutivo, que siempre tiende a expandirse, esa democracia está prácticamente muerta. Pues don señor Ortega, don David, un placer tenerle aquí y ya, si no nos vemos, pues desearle feliz Navidad. Don Jesús, un placer, feliz Navidad para todos ustedes y esperemos que el 2024 vaya mejor que el 2023, que ha sido un año, la verdad, que bastante durito, bastante durito. Pues efectivamente, seguramente que muchísimo mejor. Un fuerte abrazo. Un abrazo grande, gracias.